¿Esto es playback? Buenas, ¿cómo les va? Bienvenidos a mi canal, yo soy Joel Abad. Bien, la remera, sí, porque estoy haciendo como dos o tres videos seguidos, así que va a estar la misma remera en varios videos. No es que no me la cambio o que soy sucio. Aunque igual, como estamos en cuarentena y yo antes de que empezara la pandemia, allí por marzo de Buenos Aires me vine a donde yo soy, que es en Córdoba capital, me traje muy poca ropa porque pensé que iba a estar unos pocos días aquí, que esto iba a durar poco. Pues no, mi cielo. Duró un montón, y como duró un montón, tengo ropa poca. Y encima subí 15 kilos, o sea que eso hace más difícil todo. Mi madre me quiere comprar más ropa y yo le digo no, porque si no, no voy a bajar nunca los 15 kilos que subí. Así que estamos en esa. Como siempre, háganse su tecito, pongan stop, pausa, y hagan su Joel moment para tomar juntes el té mientras vemos esto. ¿Saben que se pueden suscribir, ponerle me gusta, dejar los comentarios? Lo mismo que sabemos siempre. Gracias por el apoyo, como les dije. Nada, me encanta que les guste. No va a ser solamente un canal de Dana, lo vuelvo a repetir, pero amo a Dana, ustedes la aman. Así que mientras haya cosas de ellas, lo voy a seguir haciendo. Porque es mi canal, porque estamos en un país libre, con democracia, etcétera, etcétera, etcétera. Así que vamos a ir a ver este homenaje a Selena, que acá dice Dana Paola, Nati Natasha, Karol G, ¡Ali! Está Ali Brooke, de Fifth Harmony, te amo Fifth, te extraño un montón, y una tal Gracie que no estaría sabiendo quién es. Así que bueno, vamos a ver con qué nos encontramos. ¡Ay, Dana Primera! ¿Esto es playback? Amo este tema, amo este tema. Ay, no sé si es playback o no. Porque tiene el reverb. Bueno, igual la amo. O sea, lo está dando todo y me encanta. Bailando todo, pero creo que es playback. Igual sabemos que ella lo puede cantar igual en vivo, igual o mejor. Así que en ella no me perturba el playback. Sí, es playback. Qué cagada que sea playback. Bueno, igual lo dio todo. Y a ver quién es esta. Ay, no las conozco de caras. Se está moviendo como bastante menos esta señora. Flor, poneme quién es porque no sé quién es, pero no me está gustando. No me transmite, no me traspasa como si me pasó con Dana. Que igual ahora no, claramente no voy a hablar de lo vocal porque sé que es playback. Así que no me voy a basar en eso, sino como en lo que están dando en el escenario. ¡Ah! ¡Amor prohibido! ¡Ay, ay! ¡Amor prohibido! Te amo, Ali. La amo a Ali, o sea, nada. Y cuando al fin estemos juntos, los dos. Estaba re desaparecida, Ali. Te quiero, amor prohibido, murmuran por las calles. Es que Ali es, no sé, bueno, me transmite amor, ¿no? No la puedo bardear. Ella no baila, le pone onda, se maquilla muy feo, pobre mi amor, ella siempre. Pero la queremos, la queremos. ¿Quién es esta? Bueno, Flor, vas a tener que poner quiénes son porque realmente no me doy cuenta. No voy a mentir. Con esta me pasa lo mismo, no me estaré transmitiendo mucho. Bueno, Selena igual es todo, o sea, es un excelente artista. Los hits es lo más. Selena es lo más. Ali está en, o sea, está en un sueño ella porque no canta su montón, pobre. No se juegan mucho con las melodías y con los juegos vocales, para decir verdad. Están bastante tranquis. Pero bueno, las otras dos no tienen el rango vocal de Dana y de Ali. Eso es una realidad. Bueno, a ver. ¿Estoy enfocado o no? Dios de la enfocación, enfócame. Me molesta dudar. Bueno. Es culpa mía si está desenfocado. A ver.
en varias cosas para decir. Amo que le hagan un homenaje a Selena, me encanta, me parece genial. Creo que la música de Selena se cantó en cuarteto, en cumbia, en pop, en un montón de géneros, en un montón de países, y no siempre saben que es de Selena. Entonces me parece buenísimo que hayan hecho esto, así la gente que no la conoce sabe por ahí de dónde vienen esas canciones, gracias a que tanto Dana Paola, como Karol G, como Ali y como Nati Natasha, que son hoy en día, muchas son exponentes de la música femenina, lo hayan hecho. Número 2, me da mucha bronca el playback. No entiendo por qué. Tanto Dana como Ali lo podrían haber hecho en vivo, porque las escuché en vivo y doy fe de eso. Y Nati Natasha y Karol G, bueno, no sé, no son personas que me parezca que son unas dotadas por la varita a nivel vocal. Entonces por ahí puede haber venido por ahí la mano. No sé si hubiera quedado bien que dos hagan playback y dos no, porque tampoco es que hicieron la coreografía y fue como un espectáculo, digamos, de acrobacia cual Circo de Soleil, ¿no? Los bailarines la rompieron, aparte ya estaban ellos dando el soporte atrás de baile. No entendí por qué ellas hicieron playback realmente, pero bueno, eso a mí no me gusta, porque si vos trabajás de esto que es el canto, de ser artista, ya sea pop o del género que sea, canta en vivo, tómate la delicadeza. Pero estoy seguro que no dependió de ellas cuatro, sino más bien por ahí de la producción. Voy a decirlo porque es la verdad, Dana y Ali, siento como que sintieron más lo que estaban cantando, como que lo estaban disfrutando, como que estaban haciendo lo que tenían que hacer, por ahí cada una es de su lado. Dana quizás es más del lado de por la mexicana. ¿Era mexicana Selena? Para mí sí era mexicana, lo vamos a googlear. Selena, nacionalidad. ¿Estadounidense? ¿Era estadounidense? Yo hubiera jurado que era mexicana Selena. De ascendencia mexicana. Está bien, cantando ranchera, baladas, pop latino y cumbia mexicana. Está bien entonces lo que estaba diciendo. Dana, me parece que también está desde el lado de la felicidad de estar como haciendo un homenaje a, o sea, alguien como desde su mismo lugar. Dana, me parece que venía por ahí la alegría. Ali, de poder volver al escenario. Entonces ellas estaban como con una energía extra y estaban dándolo todo. Las otras dos no me gustaron. Para ser sincero, no voy a mentir, como hago siempre mis videos. Así que no me bardeen los fans. Todos pueden tener malas performances. Ahí está, malas performances. Siento que fue bastante básico las melodías cuando cantaron la última canción juntas. Siento que podrían haber jugado mucho más con las cuatro voces, con Dani y con Ali, que son agudas, y con las otras dos que son más graves. Bien, fueron como a lo seguro, me parece, y estuvo bien. O sea, a nivel show, a nivel general, estuvo bueno. Fue entretenido, en ningún momento me aburrí, ni en ningún momento la pasé mal. Pero lo del playback para mí le resta un montón, a decir verdad. Sí, eso, la verdad, no voy a mentir. Hasta acá llegó el video de esta semana, espero que les haya gustado. Déjenme en los comentarios qué les pareció a ustedes. Me pidieron un montón este video, por eso lo hice. Así que déjenme ahí qué les pareció, por qué me lo pedían, por qué lo querían ver. Así también podemos chatear ahí en el feed de YouTube. Saben que me pueden seguir en Instagram, que es joelabadok. Ahí siempre respondo las historias y charlamos un poco por ahí por Instagram también. Así que está bueno suscribirse al canal, ponerle me gusta al video, lo que les pido siempre. Les agradezco un montón por estar siempre ahí apoyándome y mirando los videos, para poder relajarnos un poco en esta cuarentena, que por ahí nos viene bien como abstraernos un rato y divertirnos. Así que es la idea. Que tengan una hermosa semana y nos vemos en el video de la semana que viene.